Para ese grupo que hace bien a la. Bueno, de la misma manera
ese legado. Y también cuando nos acordamos los canarios de una magua, de un amor, cuando estamos lejos, siempre pueden venir a nuestros labios, a nuestra boca, las ganas de cantar, o una malagueña o una folía. Solo que por estas tierras, por estos lugares, en el noroeste, hay una manera de cantar folía bastante peculiar, que también nos la legaron los viejos de Garde, antiguos, con esta manera cadenciosa de cantar las folías. Bueno, y como el folclore nos permite viajar, aunque sea con la imaginación, tenemos hoy aquí representantes de la isla de Tenerife, tenemos representantes de la isla de Lanzarote y por supuesto de Gran Canaria. Pero también somos, un poco nos hemos ido haciendo a golpes de cultura de entre todas las islas. Y también dicen los estudiosos que somos euroafroamericanos, que es una palabra más fácil de entender que de pronunciar. Yo como hoy no me llevo bien, lo dije la primera, pero otras veces me cuento un poquito más. Los diferentes palos que se cantan en Canarias no solo atienden a diferencias geográficas, sino incluso a veces hasta por familia. Y dentro de la misma familia, por generaciones.
La versión que le vamos a dar ahora es una seguidilla, porque Gran Canaria y Tenerife pues, se cantan muchísimas seguidillas, evidentemente las Majoreras, las Lanzarote, pero una seguidilla que son un tesoro porque sus folclores, sobre todo, estoy hablando de la isla colombina, la isla de La Gomera, sus folclores sobre todo son folclores de tambor y de chacara. Pero las poquitas cosas que tienen de cuerda son muy valiosas. Entonces por ello hemos querido traerles unas seguidillas gomeras.
Thank you.
fue el salto al cielo, que lleva un montón de años, enanito 10. Decía cuando llegaba al programa de TV de grabar, le decía a Santiago Machaco, que era el encargado de que la gente ensayara, y muchos que pasaban por ahí por donde tengo, lo conocían seguro. Y entonces le preguntaba Nanino a Chago, dice, a ver Chaguín, después del ensayo, dice, ¿cuántas madres hemos matado hoy? Porque la malagueña, claro, hubo un momento en donde parece ser que solo se cantaban cosas a la madre. Si nos ponemos tristes, una de las cosas más dolorosas que puede tener una persona es la pérdida de la madre, que hay de vida, pero no nos terminamos de acostumbrar. Pues para eso las malagueñas encajan perfectamente. Y ahora vamos a tocar un tema que es, dicen los cubanos que es bailar en casa en trompo. ¿Y eso qué significa? Dicen, bueno, ser un poco atrevido. Tenemos a nuestro amigo de Tenerife aquí, vamos a poner un tema de Tenerife, vamos a ver si pasamos la... Después pueden levantar los cartelitos del 1 al 10. A ver qué tal. Es una polca muy divertida, que se llama El retrato de la dona. Parece ser que esta muchacha era tan guapa, se enamoraron muchos de ellos, y que fue repartiendo retratos por ahí, gente cuando se iba sobre todo a Cuba, pues querían recordarla de esa manera. De la isla de Tenerife, dedicado a los amigos de Rocky, El retrato de la dona. No todos los vistos son iguales.
los sismos en la noche, ya se pueden imaginar por qué, en aquellos años, eran los años 50, y les caía, bueno, los sismos de la noche o de la amanecida, pues les caían las serenadas como puño. Y una de las cosas que tocó mucho, por ejemplo, Juanito Gutiérrez, era son mazurcas instrumentales que tienen un origen muy noble, muy de palacio. Estamos hablando de un repertorio que llegó en el siglo XIX para acá, pero que llegó muy bien y que la gente de aquí, sobre todo los cubanos, quisieron no solo repetir, aprender, bien inventar o crear muchas cosas. Esta la llamamos nosotros mazurca. Gracias a las agrupaciones folclóricas, muchas
de ella siguieron manteniendo esa llama para que incluso ni siquiera una pandemia como la que sufrimos hace relativamente poco pudo con nuestro folclore, con nuestro grupo. Yo brindo por esa amistad, por esta iniciativa, por la noroeste guiense, para que siga teniendo fuerza, para que todos los años siga recordando a su gente y siga llamando a los grupos para que una vez más sea el folclore el protagonista. Nos vamos con un tema de la Isla del Hierro, se llama El Flaco. Hasta siempre. Pues esta fue la actuación de Surco y Arado.